Yo soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora. El 18 de febrero de 1898, en la provincia autónoma de Puerto Rico, España, nació el hijo del presidente del Gabinete Autonómico Puertorriqueño, don Luis Muñoz Rivera, y de doña Amelia Marín, José Luis Muñoz Marín. El muchacho fue criado fuera de la isla, en Nueva York y Washington, mientras su padre era comisionado residente. Estudió en la escuela preparatoria de Georgetown y más tarde se dedicó a escribir en inglés poemas y artículos en varios periódicos estadounidenses desde Nueva York. Su estancia en los Estados Unidos le dio un absoluto dominio sobre el idioma inglés y le brindó la oportunidad, al igual que a su padre, de conocer la maquinaria política norteamericana. En 1920, Muñoz Marín ingresó en el Partido Socialista de Santiago Iglesias, español peninsular, radicado en Puerto Rico. Decididamente partidario de las nuevas ideas reformistas de dicha agrupación. Luego, el joven político casado con una periodista estadounidense, Mona Lee, quedó sumergido dentro del pequeño mundo de los intelectuales de Greenwich Village en Nueva York. En 1931 vino a Puerto Rico e ingresó en el Partido Liberal dirigido por Antonio Rafael Barceló, logrando ser electo senador en 1932. Debido a las políticas económicas coloniales, como las leyes de cabotaje, la tarifa Dingley, el Bill Hollander, el cierre del comercio internacional, la devaluación de la moneda provincial, el monocultivo de la caña de azúcar, la crisis de 1929, la hambruna extendida, los arrabales, el desempleo, el incremento del precio de los alimentos y otros males sumergieron al archipiélago en un pozo profundo que parecía no tener salida. En 1937, Muñoz Marín tuvo diferencias con el líder liberal Antonio Barceló, que lo llevaron a ser expulsado del partido. Muñoz y un grupo de seguidores formaron entonces la Acción Social Independentista, que luego se convirtió en el Partido Popular Democrático en 1938. En 1940, el Partido Popular Democrático obtuvo una sorpresiva victoria mayoritaria en el Senado de Puerto Rico, del cual fue elegido Muñoz Marín su presidente. Los comicios electorales de 1944 arrojaron el siguiente resultado: el Partido Popular Democrático
ganó los 7 distritos electorales y 73 municipios. En 1948, bajo la presidencia en el Senado de Muñoz, aprobó la abusiva Ley 53, mejor conocida como la Ley Mordaza, la cual desató una década de represión política. Esta ley ayudaría al nuevo gobernador a ejercer su puesto sin miedo a deshacerse de la oposición política. En las elecciones generales de 1948 se eligió a Luis Muñoz Marín como gobernador. Un gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Bueno, para contestar esto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la manera violenta de cómo los estadounidenses llegaron a Puerto Rico. En realidad, nadie los llamó. Puerto Rico disfrutaba de un gobierno autonómico con España, con senadores y diputados representando a la provincia en el Congreso de los Diputados. El padre de Luis Muñoz Marín, don Luis Muñoz Rivera, dijo a los puertorriqueños en 1898: "Somos españoles y arropados en esta bandera hemos de morir". Recordemos todo el daño social y económico causado al archipiélago luego del cambio de soberanía forzada. Trataron de cambiar nuestro idioma mediante la educación, religión, costumbres, y la hambruna se apoderó de la antigua provincia española. Pero también cambiaron nuestra historia, borrando de esta todo aquello que no les ayudara a retener a la provincia ocupada de Puerto Rico como colonia. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, obligaron a los puertorriqueños, bajo pena de cárcel, a servir de carne de cañón de una nación extranjera que aún nos niega hoy en día democracia plena en la forma de voto presidencial y representantes en el Congreso y que envía a nuestros hijos a la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Los estadounidenses, bajo las presiones de la Guerra Fría, estaban decididos a mantener a Puerto Rico como colonia a perpetuidad. Entonces se dieron a la tarea de encubrir la colonia ante el mundo. Parte de la estrategia fue esta. En 1946, el presidente Truman nombró como gobernador de la isla a Jesús Toribio Piñeiro, pasando a ser el primer puertorriqueño que ocupa esa posición. Su mandato expiró en 1949, cuando Muñoz Marín pasa a ocupar la gobernación tras haber sido electo en 1948. Las memorias del presidente Truman dan fe de que a Puerto Rico se le impondría la independencia, tal como habían hecho con las Filipinas. Sin embargo, la Guerra Fría y una vez más los desaciertos de Cuba afectaron los destinos de los puertorriqueños que vieron descartados estos planes. Es así como llegamos a la figura de Luis Muñoz Marín como gobernador. Su dramático vuelco y cambio de posición al desistir de buscar la independencia para Puerto Rico le ganó el rencor de líderes independentistas. De hecho, Muñoz logró la legalización de la represión de los independentistas y nacionalistas y la llevó a cabo por medio de la Ley Mordaza, diseñada para ser ahora utilizada a manos de puertorriqueños contra puertorriqueños.
y así conseguir la perpetuación del estatus colonial. En resumen, un líder manufacturado por Estados Unidos y acomodaticio a sus intereses, al que se le permitió adjudicarse las obras de un Congreso federal que, con tal de retener la colonia ante las increpaciones de las Naciones Unidas y en medio de la Guerra Fría, trataba desesperadamente de ocultar el colonialismo ilegal que ejercía y ejerce sobre Puerto Rico. Y para eso necesitaba unos actores en la isla que siguieran al pie de la letra el libreto, por lo menos mientras Estados Unidos tuviera interés alguno en Puerto Rico. Pronto, mucho más.